Gracias, Daniela, y le comento que los golpes de calor también pueden afectar a nuestras mascotas. Hola, ¿qué tal amigos de Canal 13? Yo soy Grecia Alejandro y estamos el día de hoy con los especialistas en mascotas y vamos a platicar con ellos acerca de qué debemos hacer y cómo actuar en caso de que se presente un calor en nuestro lomito o en los gatitos o en cualquier mascota que tengamos. Vamos a platicar con ellos, sabemos que estamos atravesando una de las 5 olas de calor que se esperan en nuestro país. Platiquemos con ellos y sepamos de qué manera actuar. Acompáñame. Estas épocas donde la sensación térmica ronda en los 52 grados Celsius, el calor no solo afecta a los humanos, sino que también las mascotas están en riesgo de sufrir golpes de calor que en algunos casos pueden ser mortales para los peluditos del hogar. Un golpe de calor en mascotas es la manera que tienen los veterinarios de referirse a una hipertermia o, dicho de otra forma, a la subida excesiva de la temperatura corporal, que a partir de los 42 grados es considerada de esta forma. La cuestión radica en que los perritos y los gatitos no disponen de glándulas sudoríparas como nosotros los humanos y solo pueden regular su temperatura corporal a través del jadeo y de sus almohadillas. Ante ello, la médico veterinaria Elizabeth Pérez nos platica de qué manera podemos evitar que nuestras mascotas sufran un golpe de calor. Mantenerlos fuera del calor, agua siempre fresca, en este caso podemos utilizar hielitos para que tratar de que tomen más. También no salir a correr o a caminar en horas de mucho calor. Si tu mascota está acostumbrada a pasear o algo, recomendaciones que lo hagas muy en la mañana o muy en la tarde, ¿no? También no evitar el ejercicio porque es vital para ellos, pero sí sería bueno tratar de evitar las horas de calor. Además, es importante mencionar que algunos perritos son más vulnerables, como lo son los branquicéfalos, como los pugs, los bulldogs y los chihuahuas. Por ello, es importante identificar un comportamiento o una temperatura irregular. Si un perrito está jadeando extremadamente, tiene la saliva muy espesa, tiene normalmente las mucosas se ponen muy rojas, los ojitos también tienden a ponerse rojos, se ven los vasitos, eso podríamos identificar como un golpe de calor en primera instancia. Ya unos signos más riesgosos o más alertas para nosotros: el desvanecimiento, debilidad, ataxia o incapacidad o incoordinación para caminar, y en una parte muy muy extrema sería convulsiones. Además, es importante mencionar que los golpes de calor pueden ir acompañados de vómitos y diarreas, hay que estar muy pendientes. Si en algún momento nuestras mascotas presentan un cuadro de golpe de calor, debemos evitar exponerlos a cambios bruscos de temperatura como bañarlos con agua fría, pero lo que sí podemos hacer es ponerlos en un lugar fresco, darles agua y usar paños de agüita o de alcohol. Como un tip de algo que podemos hacer en casa si vemos los signos de un golpe de calor, ¿qué podemos hacer? Para empezar, poner a nuestra mascota en un entorno fresco, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar, lo ideal es tener un spray, o podemos hacerlo desde el mismo bote, no hay problema. Con un spray con alcohol vamos a mojar las zonas donde va a haber mayor disipación de calor. En este caso serían orejas, ¡ay, mami! Orejitas, palmas de las patitas y la panza. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ayudar a que haya mayor disipación del calor. Obviamente, si tenemos, por ejemplo, botellas de agua fría, podemos utilizar hielo, sí, pero tiene que ir envuelto en una toallita para no quemar la piel. Podemos poner compresas de agua fría en lo que son las ingles, en este caso, en la pancita, ¿qué? Y estar monitorizando. Y en caso de no tener cerca un veterinario, es importante tomar acción con estos pasos para que podamos ganarle tiempo al tiempo y evitar un final desagradable. Digamos que podemos identificar a una convulsión, pueden ser solo de minutos. Entonces, mi recomendación es evitar en lo mayor posible que lleguemos a ese extremo. Si ya estamos viendo signología de un golpe de calor, acudir lo más pronto posible a un médico. Pues ya lo escuchamos en la voz de los expertos, hay que evitar exponerlos al sol en las horas cúspide y también hay que hidratarlos muy bien para evitar estos golpes de calor. Además, ya sabe cómo actuar en caso de uno. Informó para Noti 13, Grecia Alejandro.